Optan por enviar sus dinero en dólares. O sea, incluyéndonos nosotros que estamos trayendo dólares acá. Sí, también ustedes están colaborando con nosotros, muchas gracias. Entonces, pero eso también hace bajar el dólar. ¿Eh? Sí. ¿Qué hubiéramos hecho para que no baje? Traernos soles, pero acá no nos reciben. El real está fuerte en Latinoamérica y está acompañando inclusive la subida y la bajada del, del dólar. Sí, pues. El real, yo me acuerdo que cuando fui la primera vez a Sao Paulo estaba 3 reales 50 el dólar, ahora está 1.80 por dólar. Pasada al Brasil y estas otras son las columnas que son las que llevan la energía a Paraguay. Así nomás, sencillito. ¿Explico cómo hace? ¿Cierto? ¿Explico cómo se ve la otra? No. Usted, mi amigo, está ¿sabe qué pasa? Usted está en el embalse. Y ahí es que se llenó esa parte. Por eso el agua corre
de su izquierda hacia su derecha. Ese es el sentido. De esta parte del río. Sí. Agua convierte la energía cinética del agua en energía mecánica al hacer girar la turbina. Y esa energía mecánica se transforma en energía magnética a causa del estator que gira por medio, o sea, con un rotor por dentro del estator. Son como dos anillos, uno gira y el otro no. Y por último, esa energía magnética se convierte en energía eléctrica por la inducción de corriente continua. Calito, tómate fotos con el fondo de los ciclistas. A crecer y por supuesto a inundar también los terrenos que estamos viendo de este lado, ¿verdad? El agua de aquel lado corre para allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los cubos blancos? ¿Por qué? Este es el canal, perdón, este es el embalse o la presa de Roca. Uh-huh. Está construido sobre una base de 280 metros, tiene una forma piramidal y en la parte más, fue construido en la parte más alta. Claro. Entonces usted me va a preguntar, ¿de dónde salió esta roca? Esta roca salió de ese canal de video que le mostré desde allá arriba. No, acá no, acá es natural. Pusimos la arcilla. Podemos ver del frente, esta es la parte excelente. De